Listo, chicas, vamos a empezar primero poniendo el building gel, que es el cristal. Ok, agarramos con un pincel para gel. El mío viene siendo para gel o para mano alzada. El tipo de cabello está diseñado para hacer los dos. Está una línea delgada. Ok, limpiamos el exceso. Y vamos a seguir con el glitter, el shimmery. Este está bellísimo, chicas, ¿eh? Yo ya previamente lo revolví para que pudieran ver la consistencia ya, ¿ok? Volvemos a limpiar. Esta viene siendo una grabación en tiempo real, chicas, no voy a editar nada, ok, para que ustedes puedan ver lo que les digo de que es verdad. Este es un gel, como ven, que tiene glitter. Este sí tiene glitter. Aquí está, ok. Ahora metemos como. Ahí está, mire, ven el sensor, se prende automáticamente. Entonces yo no quiero que se prenda automáticamente. Yo lo que quiero es tener tiempo. Entonces voy a ponerle 5 segundos. Listo, ahí está. Vamos a dejar. Quien hace uñas de gel sabe perfectamente a lo que me refiero. Debemos dejar unos segundos para que todo el gel pueda secar perfectamente, tanto de adentro para afuera, y que no tenga problema de levantamiento ni desprendimiento de ninguna área. Entonces ya, aquí voy a comprobar, chicas. Ya puse Fini Solution en un algodón que viene siendo Linen Free. Y aquí estoy completamente seco, chicas. Ahí está. Voy a poner una segunda capa, ok, para que vean ustedes que se puede hacer todo la uña, todo el proceso, ok. Pueden hacer encapsulados, pueden hacer todo y súper rápido. Recuerden, tiene que estar en 48 watts para que sean los 5 segundos. De otra manera, les va a durar un poquito más, 30 segundos o algo así. Seguimos con el shimmery. Este está bello, ¿eh? Se los recomiendo, niñas. Y solo tengo ediciones nada más limitada. De este, de hecho, ya me están comentando los en el factory que ya no va a haber por lo caro que costó hacerlo. Más bien digo de que la gente no lo supo apreciar, pero es un gel hermoso, chicas. Ok, ahí están con dos capas. Volvemos a meter. No queremos que sea automático, le vamos a aplastar 5 segundos. Listo, sacamos, dejamos reposar. Mientras voy a ir tapando los geles. Yo sé, chicas, y ese fue un error mío, de que no debe de ponerse los geles abiertos enfrente de las lámparas. Nunca lo hagan, ok. Yo, por cuestiones de que como no voy a editar, quiero hacerlo rápido. Entonces, mil perdones, pero ustedes por favor tengan muchísimo cuidado al hacer eso, ok. Agarramos de nuevo un algodón con Fini Solution, pasamos. Y ahí está, chicas.
Este es el gel de construcción. Ahora, chicas, vamos a poner el One Shot, que viene siendo gel de lámpara LED. Ok, acuérdense, estos vienen siendo geles de triple pigmentación. Voy a tenerle que dar una revolcadita. Esto sí no lo hice anteriormente, entonces lo estoy haciendo rapidito. Y sirve que ustedes saben cómo hacerse, hijas. Y ya saben. Ok. Recuerden cómo los pigmentos quedan abajo. Debemos de tener mucho cuidado al estarlo haciendo, para que nos quede uniformemente. Con este gel pueden incluso hacer la técnica vintage. Muchos la conocen, otras no la conocen, pero es una técnica muy bonita, hermosa. Este color viene siendo de las nuevas colecciones de Nail Factory. A mí me encantó, se me hizo tan bello el color. Ok. El negro y el azul. Este azul que viene siendo Vacation Time. Viene siendo de la primer colección. Miren, este no le revolví los pigmentos que se quedan abajo. Entonces, se pone un poquito barrido el color. Ok. Aquí está, chicas. Cerramos. Y volvemos a meter para curar. Ponemos 5 segundos. Se van a enamorar, chicas, porque les va a, en serio, completamente, miren, ahí ya está completamente seco. Ok, vamos a dar una segunda pasada. Recuerden que este gel no se debe de limpiar entre puestas. Este gel me encanta porque si superan todo lo que se hace con el gel negro, con el Wicked de Nail Factory, no me lo creerían. Pero me encanta el color. Y todo lo que puedes hacer, incluso foil. Puedes hacer dibujos de foil con ellos. Ven, me encantan. Solo dos puestas y chequen qué hermoso pigmento tiene. 5 segunditos. Imagínense todo lo que se van a ahorrar en luz y en dinero que van a hacer. Y sacamos. Ya está seco. Dejamos que seque de adentro para afuera. Y limpiamos. Este gel no es necesario que se limpie. No es necesario que le pongan top coat. Pero si le quieren agregar un brillo extra, lo pueden hacer. ¿Ok? Sobre esto ya ustedes pueden hacer dibujos de mano alzada, poner piedrería, bisutería, lo que ustedes quieran hacer sobre este gel. Me encanta. Limpiamos. Esto de la limpiada lo estoy haciendo con el efecto de que ustedes vean. Miren, pero ahí está. Ok. Si no estuviera seco, me pintaría de un lado a otro y ahí está. No está pintándose ni nada. Está completamente seco. Pasamos
Ahí está. ¿Qué les parece, chicas? Increíble la lamparita, ¿verdad? Así que ustedes deciden, mis amores, si realmente vale la pena invertir en ellas. Son edición limitada. Nada más ordené 100 lámparas de cada una, porque no sé cómo les vaya a funcionar a ustedes. Y pues, aquí estoy. Un gran esfuerzo que hemos hecho en familia, pero vale la pena.